amigos, soy Sonia de Mundo Animal y hoy vamos a hablar sobre las ratas calvas. Vamos a hablar sobre sus cuidados, ya que ayer fuimos al veterinario y nos contó unas cosas, y así que yo quiero contaroslas a vosotros para que sepáis cómo hay que cuidar las ratas calvas. Pero primero vamos a saludar a la gente que acertó que eran ratas calvas. Solo saludaremos a los primeros que lo acertaron, porque fuisteis bastantes, pero solo a los primeros que lo acertasteis. Así que vamos a la sección de los saludos, claro. Pues vale, vamos a saludar a Nerea Palacios. Vamos a saludar también a Alicia Cumplido, a David Molina Valle, a Manuel CL, a Montse Fuentes Arjoana, a Perlita Blowem, Alejandro, amante de los animales, a Abel Gamer, como siempre. ¿Por qué? Pues porque quiero. Y el ganador absoluto de todos los saludos, de el que lo adivinó primero que eran unas ratas, es Javier Hernández. Así que ya lo sabes. Un fuerte abrazo para ti, bueno, y para todos. Un beso. Y tú fuiste el ganador, Javier Hernández. Lo adivinó primero, ¿no? Sí, el primero que lo adivinó. Bueno, pues vamos a empezar con el vídeo. Aprovechando que fuimos al veterinario, mira, ahí tenemos a Kiwi, que está esperando el premio, ¿eh? Que siempre esperas un premio, ¿verdad que sí? ¿Eh? Voy a ver si puedo cogerla. Bueno, empiezo a explicar. Como sabéis, las ratas calvas no tienen pelo, claro. Entonces, ¡oh, qué gran noticia! ¡Hala, ya las has asustado! Es que... es que me ha dado una noticia. ¡Ay, perdón, señor! Viene conmigo. Venga, una. Ven aquí. Que se venga una. Vente conmigo, que se escabulle. Vente conmigo. ¿Dónde tiene miedo? No es que me tiene miedo, es que no quiere salir. Es que no quiere salir. Aquí tenemos a Uva. Hola, Uvita. Son muy cariñosas. La verdad que estoy encantada con ellas. Pues ya sabéis que no tienen pelo y entonces lo que necesitan es mucho calor. La habitación tiene que estar entre 22 y 24 grados y claro, ponerles siempre pues cositas donde puedan ellas refugiarse del frío. Por eso yo les tengo puesto ahí tres sitios donde pueden refugiarse, que tienen algodón de ese calentito para que estén calentitas, y vamos, ahí están súper bien. El que más les gusta es este del medio, que entran ahí las dos puntitas y les encanta estar ahí a las dos puntitas. Y bueno, otra cosa muy importante es que no les puede dar el sol tampoco. Ya sabéis que estas ratas son creadas genéticamente y son creadas para estar dentro de una casa, nunca fuera. Entonces si les da el sol se quemarían enseguida. No aguantan los rayos. Pues ya dicho esto, estos serían los principales cuidados, lo del frío y lo del sol. Y ahora pues iremos a por la alimentación. Alimentación, pues comen el pienso que les doy, también pueden comer legumbres, verduras, frutas, pero las frutas solo una o dos veces a la semana, ya que tienen mucho azúcar y no es bueno para ellos. La sandía, por ejemplo, les puede dar mucha diarrea, así que sandía sería mejor no darles. O si les vamos a dar, dejarla unos días fuera de la nevera para que se deshidrate un poco. Entonces ya se la podemos dar. Igual que las lechugas. Las lechugas igual. Las lechugas tampoco son muy buenas para ellas, porque también pueden coger diarrea. Tienen demasiada agua y pueden coger diarrea. Entonces, pues eso. Legumbres, sí, legumbres todas, arroz también. También pueden comer dos veces a la semana las proteínas del queso blanco y jamón york o pavo cocido sin sal también podrían comer.
viene para ti también. Para usted, caballero. Que no es una rata que va. Pues oh, te quedaste así también. No, aquí. Pero eres un mordedor malo. Sí. No se lo merece. A ver, ¿qué más cositas? Creo que ya está todo dicho. La jaula, por ejemplo, pues necesitan una jaula así grande como esta, de mínimo, porque ellas necesitan trepar. Ellas, las rampas, por ejemplo, no las utilizan para nada, solo trepan. Trepan por las rejitas y las rampas no las utilizan. Mira, ahí tenemos a Kiwi. Se ha puesto en el columpio ese. Ahí tenemos a Kiwi. Mira que son mimositas, son muy mimositas. Bueno, pues esos serían todos los cuidados. Ya tampoco hay, solo lo que ya hemos dicho. Repetir, muy importante que estén calentitas, muy importante que no les dé el sol y muy importante la comida. Ya os he dicho la comida que le tenéis que dar y la comida que no le tenéis que dar. Se va a caer el foco. Se va a caer, no. Alguien lo va a tirar. No, no, tú lo vas a tirar con el cable. Lo estás tirando tú. Y eso, y claro, sacarlas también un poco de vez en cuando, todos los días, para que hagan ejercicio por ahí. Yo, las mías ya se han acostumbrado bastante a mí, les cuesta que las saque de ahí dentro, pero bueno, ya en cuanto me acerco suelen salir, y más si voy con un premio. Mira. ¿Le das premios? Sí, claro, les doy premios, para que cojan confianza, pero mira, es que son una monadita, son súper cariñosas. Porque como por ejemplo un hámster, los hámsters suelen morder, así que los gerbos... ¿Como este? Sí, como ese. Ese es un mordedor, ¿eh? Sí. Los gerbos tampoco los puedes coger mucho, sí, los puedes coger, pero poca cosa. Tampoco es que los puedas tener así tan eso como las ratas. Así que yo, como mejor roedor, una rata. No había tenido nunca, pero de verdad que os lo aconsejo mucho, como mascota. Una ratita, mira qué cariñosas que son, es que son muy cariñosas. Son una monadita. Son muy cariñositas. Nunca lo hubiera dicho, ¿eh? Ya ves, yo nunca había tenido, pero ahora... A mucha gente no le gustan, ¿eh? Por el... No, porque tienen la cola muy larga. Pero son una monada y súper cariñosa, no te muerden. Estas veces ve mi dedo y se piensa que es comida y me muerde, pero cuando nota que es el dedo, me suelta enseguida, no aprieta ni nada. Me suelta. Mira, ya se está acicalando. También tengo que deciros que son muy limpias, siempre se están limpiando y acicalando. Siempre, siempre. Bueno, pues vamos a dejarla en la jaula junto con Kiwi, ¿eh? Kiwita. Vamos a dejarla en la jaula. Aquí Willy la tenemos aquí. Voy a darles un premio cada una. No te salgas. Ya saben que voy a darles un premio. Mira, mira cómo baja. Kiwi. Ven, Kiwi. Kiwi. Ven, ven. Kiwi, mira aquí. Kiwi. Uva. Lo huelen, pero no lo ven. Aquí. Mira. Mira. Toma. Toma uva. Ahora, ya tiene uva su premio. Ya tienen las dos su premio. Es que no quiere que la veas comiendo.
Esa uva comiéndose su premio. Y por detrás viene kiwi. Ahí abajo, abajo puedes grabar a kiwi. Abajo. Kiwi ya se ha comido su premio y viene por otro. ¿Es el por otro premio? ¿Se asustan de tu voz? Voy a darle otro premio, venga. Se lo tiro ahí abajo. ¿Se está comiendo ahí arriba? Sí. Bueno, pues ya habéis visto. Espero que os haya ayudado estos consejos que os he dado. Y bueno, hasta otro vídeo, amigos. Chao. Beso para todos.